Madre, modelo, protectora, salvadora, la figura de María forma desde hace 2000 años parte fundamental de la esfera espiritual de millones de personas de todo el planeta. Iglesias, santuarios, conventos, ciudades se colocan bajo la protección de una personalidad fascinante que ha ejercido una gran influencia. Una de las vírgenes más famosas de España es la de Covadonga. Según la tradición, en el año 722, un bravo guerrero astur consiguió con 200 soldados cristianos frenar a un ejército moro 600 veces superior. Lo hizo gracias a la intercesión de la Santina. Fue el comienzo de la Reconquista y del mito de Covadonga. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo que incluso el pasado podía ser modificado y que los historiadores se encargaban de demostrarlo. ¿Y si todo lo que nos han contado sobre la batalla de Covadonga no sucediera tal y como nos han dicho? Toda la historia sobre el épico episodio ha llegado a nosotros a través de la crónica de Alfonso III, de la que se conserva una copia conocida como la Crónica Rotense. Narra la llegada al poder del Principado de Pelayo. El envío desde Córdoba de un ejército de 187.000 hombres que se apostó frente a una cueva y la intercesión divina para acabar con los musulmanes. Precisamente, el códice habla de una cueva de la que sale un gran río, el Ena. Una descripción que podría encajar con esta vista. De un lado, una cueva y del otro, el gran río Ebro. Pero en esta gran coincidencia aún queda un nombre propio, Cova Dominica, lo que es lo mismo que Covadonga, el símbolo de la Reconquista. Iván, ¿qué relación guarda Cilla Perlata con Covadonga? La Virgen de Covadonga es la titular de la parroquia del pueblo. ¿Desde cuándo está en Cilla Perlata? El monasterio benedictino de San Juan de la Hoz era el propietario de la Virgen. Cuando llegó la desamortización de Mendizábal, el monasterio quedó en ruina y entonces se trasladó la imagen a la parroquia del pueblo de Cilla Perlata. Y desde aquel día ha cogido el nombre de la titularidad de la Virgen de Covadonga, lo que era antes una ermita, ahora la iglesia. ¿Y es querida aquí la Virgen de Covadonga? La Virgen de Covadonga es querida, pero siempre se le ha tenido mucho cariño a la Virgen de Encinilla, está ahora bien. Las dos que eluden a dos batallas, supuestamente en lugares diferentes o no tan diferentes. Estos son los restos de la primera casa de la Virgen. El documento más antiguo que habla de este lugar data del año 790, 70 años después de la supuesta batalla de Covadonga. Del primitivo monasterio de San Juan de la Hoz, hoy solo quedan unas pocas piedras que formaron parte de lo que fue la iglesia. Cuentan algunas crónicas que el tercer rey astur, Fruela, quiso ser enterrado aquí. ¿Por qué? Quizá guardaba alguna vinculación con el gran hito supuestamente acontecido en Asturias. ¿Estos restos son realmente importantes? Pues importantísimo. No hay nada escrito hasta el año 790, escritos apócrifos. Data la existencia de este monasterio desde el siglo III. Era el segundo monasterio más antiguo de Castilla y León y posiblemente además de España. Esto es los restos de una antigua iglesia románica. Apareció debajo de esta los cimientos de una iglesia más antigua todavía, visigoda. Durante el periodo de las guerras de la Reconquista, este lugar ya estaba levantado. Estaba levantado. Se dice que don Pelayo tuvo una hija que profesaba en este monasterio. Incluso en el pueblo había una ermita antiquísima que era la ermita de San Pelayo. Posiblemente podría tener alguna relación. Tengo entendido que monjes que estaban aquí fueron reclamados para tierras asturianas. El monasterio de San Juan de la Hoz tenía dominios sobre toda la cornisa cantábrica, por supuesto Asturias, y entonces había un intercambio de frailes. La Virgen de Covadonga, en un principio, estaba aquí en este monasterio y posiblemente se talló aquí. Se hicieron dos tallas. Una permaneció aquí en este monasterio de Cilla Perlata y la otra, los monjes, la llevaron al monasterio asturiano.
este lugar deja de ser habitado. En el año 1810, cuando estaba la Revolución Francesa, el abad de este monasterio se afrancesó, así entre comillas. Los vecinos de Villa Perlata vinieron a prender al abad. Al no conseguirlo, quemaron el monasterio, lo destruyeron y lo saquearon. Seguimos dentro de los dominios que fueron la primera casa de la Virgen de Covadonga burgalesa. ¿Qué parte es esta del monasterio? Se trata de una necrópolis de 84 tumbas excavadas en la roca viva, orientadas de oeste a este. Las cabezas de los esqueletos que aparecieron aquí estaban también orientadas todas a la derecha. Según los técnicos arqueólogos, está entre los siglos 7 y 12. ¿Qué relación podría guardar con el monasterio? Porque vemos enterramientos grandes, pero otros más pequeños. Sí, enterramientos de niños. Eran hijos de criados que atendían el monasterio. Si la Virgen de Covadonga estuvo en este convento, pero el convento ya no está, ¿dónde se encuentra ahora? Esta imagen pasa a una ermita muy próxima aquí, que se llamaba San Juan Bautista. Es también destruida, pasa de San Juan Bautista a Villa Perlata y pasa a la parroquia a ser Nuestra Señora de Covadonga, porque antes era ermita de Santa María. Muchos historiadores aseguran que en ese traslado los monjes quisieron no solo llevarse su fe, sino también llevarse su advocación, la de Covadonga. Y además, copiaron la imagen burgalesa para llevársela a tierras asturianas. En el año 1777, la Virgen de Covadonga asturiana fue pasto de las llamas. Y actualmente, esta Virgen, la de Covadonga en Villa Perlata, es la representación más antigua que hay en toda España de la patrona de los asturianos. ¿Qué relación tiene Villa Perlata con Covadonga? Ha tenido numerosos vínculos, principalmente a través del monasterio de San Juan de la Hoz. Son numerosos los asturianos que conocen el tema de la Virgen, que se pasan por aquí para conocerla y hacerle homenajes. Es el orgullo de este pueblo, la auténtica y la única, porque no existen más bajo esta advocación. Estamos hablando de una talla románica del siglo XII, XIII aproximadamente. Mandaron a hacer dos tallas en madera, una que se quedó en el monasterio de San Juan de la Hoz y la otra que fue a Covadonga, Asturias. Se produce un incendio en Covadonga, es por eso que en la actualidad únicamente existe Virgen de Covadonga como talla original, la que tenemos y preside la parroquia de este pueblo. El clero lo sabe, el arzobispado de Asturias lo sabe, incluso en Covadonga tenemos conocimiento de que existe un libro donde hay anotado que la Santina asturiana está en un pueblecito de la provincia de Burgos. En el año 1939, el Cabildo de Asturias envía a dos canónigos a negociar con el arzobispo de Burgos el llevar esta Virgen al santuario asturiano. Las apariciones de la Virgen son habituales en la historia. Nobles a los que les augura grandes éxitos, pastores a los que manda un mensaje de paz o consignas para la fundación de monasterios a humildes personajes. En el siglo XIV, la peste bubónica acabó con un tercio de la población europea y en Sequeros acabó con la vida de una joven llamada Juana. Pero la muerte de Juana no fue como las demás. Tres días después de que se manifestara la enfermedad, algo sucedió tras esta puerta. Encarna, la muerte de Juana la profetisa no fue una muerte normal. No, fue una peste que entró en el pueblo y entonces murió muchísima gente y entre ellas murió Juana. La madre no quería enterrarla hasta que no llegara el padre, que no estaba en el pueblo. Cuando llegó a los tres días el padre, Juana en el mismo ataúd se incorporó, dijo: no lloréis por mí, salid a la cruz que tenemos en la puerta donde velaba ella siempre y rezad mirando hacia la Peña de Francia, porque allí caerían tres cruces. Y en ese momento murió. En algún lugar estará enterrada la profetisa Juana. Están sus restos en la iglesia aquí, que si quieres pasamos a verlos. ¿Se pueden ver? Sí. ¿Vamos para allá? Pues vamos.
justo en el momento de su muerte, comenzó a pronunciar extrañas palabras que hicieron pensar a los presentes que estaba poseída. Aquellas frases han pasado a la historia como las profecías de la moza santa. Algunas hablaban del tormento que padecerían sus padres por haber heredado una hacienda mal adquirida por un antepasado. Pero hubo otras mucho más inquietantes y enigmáticas en aquel momento y para aquellas gentes. A la moza santa se le conoce como la profetisa Juana. Ese sobrenombre por algo le vendrá. Efectivamente, tiene unas visiones y anuncia unos hechos futuros. Es como una sibila. Sequeros se dice cuna de videntes. Una, Juana la profetiza. Otra, una joven que vino a este sitio a buscar leña y halló en un roble a la Virgen titular de este templo, la Virgen del Robledo. Volviendo a Juana, ¿qué profetizó? Dijo que al atardecer del día 3 de mayo se vería en la línea del horizonte, en el cielo, caer tres señales luminosas que venían a significar la construcción de tres monasterios o conventos. El convento de dominicos en lo alto de la sierra, llamado Peña de Francia. En la falda de la misma peña, el de Nuestra Señora de Gracia, la Divina Raquel. Y un poco a espaldas de la peña, el convento de San José, el Santo Desierto de San José, de la Orden de Carmelitas Descalzos. ¿La aparición de la Virgen también era una profecía? También era una profecía anterior a la fundación del convento de dominicos. Diez años después de aquella profecía, un peregrino francés nacido en París y llamado Simón Vela encontró, tal y como dijo la moza santa, en este mismo lugar, la imagen de una virgen que había permanecido oculta los últimos 200 años. Era la imagen de la Virgen de la Peña de Francia. Que ahora se encuentra protegida en este santuario a 1727 metros sobre el nivel del mar, un lugar que la moza santa denominó la devota casa de la Virgen. Ángel, estamos en el santuario de la Peña de Francia. ¿Cuándo se levanta este santuario? Este santuario se levanta a partir de 1434, cuando el peregrino francés Simón Roland encuentra entre las peñas y peñascos una imagencita de unos 60 centímetros románica de Nuestra Señora de la Peña de Francia que habían ocultado para protegerla de los musulmanes. En 1437 nos llaman a los dominicos para que nos hagamos cargo de levantar la iglesia, la hospedería, para recibir a los peregrinos. Simón Vela era un peregrino francés que nació en París, pero ¿quién era realmente Simón Vela? Se llamaba Simón Roland. Lo de Simón Vela ocurre porque se dice que este buen hombre empezó a escuchar una voz en su interior que le decía: Simón Vela, vela y no duermas hasta que encuentres una imagen mía escondida en la Peña de Francia. Él no tenía ni idea dónde está la Peña de Francia. Por eso pasó 7 años buscándola. Hizo el camino de Santiago de Compostela. Tampoco recibió ninguna noticia hasta que llegó en 1434 a Salamanca. En San Martín, unas buenas mujeres, desde un lugar que se llama La Reverencia, le dijeron: mira, ahí tienes que subir. El hombre, todo ansioso, subió. Y al cabo de 2 o 3 días, entre peñas y peñascos, con gran gozo para él, apareció la imagen escondida, pues siglos antes. Cuentan las crónicas que tras el hallazgo, Simón bajó a Miranda del Castañar y allí encontró a 5 hombres de mucho secreto y verdad para que fueran testigos del descubrimiento y para que le ayudaran a recuperar la imagen. Ángel, aquí tenemos a Nuestra Señora, la Virgen de la Peña de Francia. ¿Cómo es esta imagen? Es de 1890. En su interior es hueca y hay un trocito de la imagen primitiva como una reliquia del siglo X, siglo XI. Cuando la desamortización, se llevaron la imagen con la intención de quedarse con la corona. Primero la metieron en una bodega, la imagen, y luego bajo tierra. Y en 1889
esparcieron en el convento de los dominicos de Salamanca, el convento de San Esteban, y bajo secreto de confesión entregaron los restos de esa imagen románica que era la que había descubierto Simón Roland. Padre, la gente viene aquí preguntando por la historia de la Virgen de la Peña de Francia. Los grandes devotos vienen, pues como han venido siempre, junto a esta gente devota. El turismo estropea un poco el ambiente de estos centros religiosos y lo único que se limita es hacer fotos por todas las esquinas. La sociedad de hoy tiene necesidad de ambientes de recogimiento, de silencio y de respeto. Pero si la Virgen ha adquirido un papel protagonista en el día a día del cristianismo, es gracias a su poder protector. La Virgen del Carmen es una de las advocaciones más arraigadas gracias a su amparo ante uno de los momentos más críticos para los creyentes, el viaje al más allá. Según el relato tradicional, la Virgen entregó a San Simón Stock un escapulario con el cual su poseedor podría liberarse de pasar por el purgatorio. Un objeto que ha sobrevivido al paso del tiempo y que en pleno siglo XXI forma parte de la vida de miles de personas que aún confían en su protección. Quizá este privilegio podría explicar la supervivencia de la tradición. Tan necesaria era la protección ante el viaje al más allá. Teófanes, la Virgen del Carmen siempre va acompañada de algo que lleva en su mano, ¿verdad? Indudablemente. Dos formas distintas de presentar lo que llamamos el escapulario. Originariamente era una prenda campesina de la Edad Media para protegerse durante las tareas, las faenas agrícolas de entonces. Y entonces, como signo de humildad, como signo de pobreza, varias órdenes lo adoptaron. Pero el que se hizo más conocido fue el escapulario del Carmen, de los carmelitas. Es un escapulario de paño, me lo voy a poner por delante y por detrás. Hay que imaginarse un hábito, ¿eh? Perdió la utilidad esta prenda y una vez que era imposible que la llevasen todos los devotos, el escapulario se fue simplificando como signo de identidad, incluso de cofradías, de órdenes terceras. Se fue convirtiendo en este escapulario que, como ves, es por el pecho y la espalda, lo mismo, la misma esencia. Y después ya de un escapulario pequeñito con unos cordones que se ponen cuando se impone, es un rito el de la imposición del escapulario, un rito semilitúrgico, tiene los mismos privilegios y es muy demandado. Si no tuviese privilegios, para poco valdría, según la mentalidad y según las formas religiosas de antaño, en que los privilegios eran el signo de la protección de Dios, en este caso, el signo de la protección de una madre, el signo de la protección de la Virgen del Carmen. Y entonces el escapulario de la Virgen del Carmen, con el tiempo, ya en la Edad Media, pues era el signo de devoción y de protección de la Virgen con privilegios más cordiales, porque se referían a la salvación eterna y sobre todo al purgatorio. Quien tenga este signo del escapulario, este escapulario, no se condenará, se salvará. Ese es el primero. En el siglo siguiente, según también la tradición carmelitana, la Virgen prometió el que lanzó ya al pueblo la devoción incontenible de la Virgen del Carmen, que es lo que se llama el privilegio sabatino. El que muera con el escapulario saldrá del purgatorio lo más tarde al sábado siguiente a su muerte. Así que todo el mundo quería morir en sábado, porque iban derechos al cielo. La vida hasta no hace tantísimo tiempo era muy efímera. Las personas de lo que más se preocupaban era de asegurar la otra, la salvación eterna, lo que más preocupaba, otros dirían obsesionaba, pero era lo que estaba en el centro de la vida. De entre todas las personas que gozan del privilegio de librarse del purgatorio en el tránsito al más allá, destacan ellos, los miembros de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen. La Romería del Carmen es una de las manifestaciones religiosas más tradicionales,
populares y arraigadas. Una peregrinación con la que se pretende conseguir el favor de la Virgen. ¿Fe o superstición? ¿Qué empuja a miles de personas cada año a rendir culto a la Virgen? ¿Cómo se explica a una persona que no es lo mismo una devoción que una superstición? Hay un fondo de fe por la alegría que se ve, porque normalmente en las supersticiones no suele haber alegría, sino suele haber el temor de decir que si no me lo concede, pues es porque no me quiere. Realmente sienten que la Virgen María algo está haciendo en sus vidas. No es algo inmediato como una superstición. De hecho, en este santuario pues ha habido milagros y muchos vienen agradecidos aquí a dar gracias a la Virgen por lo que han hecho en sus vidas. ¿Cuál es el objetivo desde el punto de vista religioso de una romería? Pues dar a conocer, porque la Virgen es la Virgen de todo el mundo. No es una madre exclusivamente de los que estamos en la iglesia, sino que también es para la gente que está en la calle. ¿Cómo es posible que una tradición que se inicia en el Monte Carmelo llega hasta la península y sobreviva en el tiempo? Son los fundadores de los Carmelitas Descalzos. Y aquí pues estuvo Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y claro, pues eso tiene una trascendencia pues universal. Si no se tiene raíces en las cosas, tarde o temprano, pues tú sabes que es como un árbol, si no tiene raíces se seca. Y lo que aquí se mantiene es gracias a las raíces de hace muchísimos años. Tradición religiosa y familiar, mito y realidad, leyenda y fe. Las devociones han acompañado al ser humano durante toda su existencia y lo seguirán haciendo, porque cuando en el mundo terrenal faltan las respuestas, estas se buscan mirando al cielo. Jorge, ¿la romería de la Virgen del Carmen hasta dónde se remonta? Nosotros la celebramos como cofradía a partir del 5 de junio de 1848, pero se remonta mucho más atrás. La romería es la tradición que tienen los propios frailes que vivían en este convento de sacar a la Virgen del Carmen por los alrededores de su huerta. Hay dos celebraciones de la Virgen del Carmen, la que popularmente conocemos todos, que es la del 16 de julio, que es la entrega del escapulario San Simón Stock, que es la que celebra el Carmen calzado y la que celebraba el Carmen descalzo el lunes de Pentecostés, en la Pascua de Pentecostés. ¿Por qué se realizaban este tipo de procesiones? ¿Por qué sacar a la Virgen del Carmen? ¿Por qué sacar a la Virgen del Carmen o por qué sacar a la Virgen del Rocío? Porque es la madre y al final Pentecostés está muy ligado a la figura de la Virgen. ¿En qué consiste esa romería? No solo sale la Virgen del Carmen el lunes de Pentecostés, sino que le acompaña San José. Durante todo ese día igual pasan aquí 40, 50 mil personas durante todo el día. La procesión después de la misa mayor, que es a las 11 de la mañana, salimos por la pradera, se conservan tradiciones dentro de la propia romería. Gente que baila debajo de las andas porque se siente protegido. Las personas de los puestos tirarán a la Virgen avellanas de manera de ofrenda. Las personas que bailan delante de las imágenes de San José o de la Virgen del Carmen. Se busca esa protección a través de la romería. Sí, claro, y de la romería y de las avellanas que han caído a los pies de la Virgen, que la gente las recoge y las lleva con ellos en el bolsillo, en la cartera o en el coche durante todo el año porque son las avellanas que han ofrecido a la Virgen. Pero la Virgen del Carmen no es la única a la que se le pide protección. En Nava del Rey, otra imagen conocida como la Virgen de los Pegotes, es la intercesora para los habitantes de esta localidad. Ahora, es la ciencia la que se encarga de garantizar la vida. Pero cuando el conocimiento falla, las personas han buscado en lo metafísico, en los seres sobrenaturales, su salvación. Son los exvotos.
¿Qué es exactamente un exvoto? Etimológicamente, la palabra procede de un voto, procede de una promesa. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. La materialización de una promesa en forma de pintura, en forma de coleta. En origen, como la promesa de un vecino que fervorosamente o devocionalmente dona un objeto para materializar la intercesión divina por algún tipo de promesa. Lo resumimos en tres cuestiones. La primera de ellas es la del don, la del regalo, con todo lo que conlleva de contraprestación. Hacemos un exvoto para conseguir algo. Agradecimiento es una acción de gracias por intercesión divina, en este caso la Inmaculada Concepción. Y testimonio. Testimonio, prueba de haber conseguido los favores de la divinidad. Tenemos además la materialidad, una forma de dejar muestra de esa intercesión de forma material, como lo estamos viendo en estas pinturas, en estas coletas, en esta serie de objetos. ¿Qué cuestiones tiene que intervenir un exvoto? Digamos que es un diálogo de tú a tú, sin intercesión de ministros de la Iglesia, ni sacerdotes, ni nadie. Es un diálogo directo entre el devoto, entre el fiel y la Deidad, en este caso, la Virgen de la Concepción. Generalmente son situaciones críticas. De hecho, hay algunos autores que hablan de las ermitas y santuarios como centros de salud y de virtud. La Iglesia también cumplía una función de curación, que abandona rápidamente, pero la población sigue conservando esa idea de que sus imágenes de devoción, sus santos, pueden interceder para sanar. Y muchos de los exvotos que vemos aquí son testimonios de la intercesión divina por alguna recuperación de alguna enfermedad generalmente. ¿Se podría decir que el exvoto es la última tabla de salvación? No exactamente la última tabla de salvación, sino la prueba de su salvación. El exvoto debe ser público, de hecho el espacio en el que estamos es público. Muchos de los exvotos que vemos aparecen las inscripciones de lo que ha ocurrido, ¿no? Y además la persona que lo dona debe estar directamente relacionada con el exvoto. Los exvotos son una de las fórmulas más arraigadas de religiosidad popular, una respuesta a la incapacidad humana para poder resolver determinados problemas. Este tipo de rituales ya eran habituales en las civilizaciones egipcia o mesopotámica, que ya realizaban intercambios simbólicos con el mundo divino. El cristianismo los adoptó, adaptó y localizó en importantes centros de peregrinación, en los que la barrera entre el mundo terrenal y el celestial es más fina. El cristianismo adoptó este tipo de rituales y los centralizó en lugares de peregrinación, donde la conexión entre Dios, la Virgen o los santos y el ser humano es mucho más estrecha. José Manuel, ¿qué es la ermita de Nuestra Señora de la Concepción? Pues es uno de los templos, si no el que más, devoción atesora en Nava del Rey. O sea, es un edificio identitario para la población, para la localidad. Todos los ritos de paso pues ocurren aquí, donde los vecinos acuden como último recurso. De hecho, hay algunos autores que hablan de este tipo de imágenes de devoción como vírgenes de último recurso. Cuando en la parroquia no se solucionan con las imágenes, santos que tenemos allí, los problemas, hay que acudir un poquito más allá, a estas vírgenes rurales, para solventar pues sus necesidades, sus problemas, y desde antiguamente, sobre todo y principalmente relacionado con la agricultura. Hablamos de la Inmaculada Concepción, patrona de Nava del Rey desde el siglo XVIII, aunque el ayuntamiento ya desde el siglo XVI construye este edificio como una forma más de postularse en esa defensa del dogma de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. ¿Este es un lugar de romerías, de peregrinación? Desde muy antiguo, hablamos siglo XVI, XVII, incluso hasta el XVIII, se han documentado por aquí todo tipo de procesiones. Cualquier procesión importante que se celebraba en el casco urbano tenía que acudir aquí a la Ermita de la Concepción. Y principalmente se celebran en este espacio festivo, no solamente en el espacio en el que estamos dentro ahora mismo, en la iglesia, sino también en el exterior, dos fiestas importantes. Una, digamos, de verano, último domingo de mayo, la fiesta de la Función,
y otra que es la bajada y subida de la Virgen de la Concepción, que popularmente se conoce como la fiesta de los pegotes, que se celebra 30 de noviembre y 8 de diciembre. ¿Se podría entender a los habitantes de Nava del Rey sin la Virgen de la Concepción? No. Es la patrona de la localidad. Lo que es inconcebible es que la localidad no tenga un patrón, no tenga un protector, no tenga una madre por encima de todas las madres, como es la Inmaculada Concepción. Si no tuviéramos la Inmaculada Concepción, tendríamos, como todos los pueblos de España y del mundo, pues algún tipo de imagen de deidad por encima que protegería a los vecinos. Es algo lógico. Los exvotos se depositan en los lugares más cercanos a la divinidad. En el caso de Nava del Rey, ese lugar es el camarín de la Virgen de la Concepción, popularmente conocida como la Virgen de los Pegotes. María Jesús es el ejemplo vivo de que la tradición de realizar estas ofrendas sigue viva y de que los relatos sobre ofrecimientos se conjugan en presente. Chus, ¿en Nava del Rey sigue viva la tradición de entregar los exvotos? Sí, yo creo que al día de hoy en Nava del Rey sigue viva esa tradición. Para los navarreses creo que la Virgen es una imagen muy importante que tenemos. Yo fue a través de una enfermedad que me entró, un virus que me entró de pequeñita, con 2 años, entonces les dieron muy poquitas esperanzas a mis padres. Entonces mi padre le ofreció a la Virgen mi pelo si yo me salvaba. ¿Dónde está ese exvoto? Pues está aquí. Esta es mi trenza. ¿Qué es lo que hay dentro de la caja? Pues mi trenza con mi nombre y apellidos, el por qué, quién son mis padres. Me llamo María Jesús de la Fuente. Nací el 20 de diciembre de 1978. Mi padre es Jesús de la Fuente y abajo es que ya se ve muy mal lo que pone. Esta trenza de mi pelo como recuerdo de mi infancia y regalo de mi primera comunión a mi patrona, la Virgen de la Concepción. Antes de conocer tu historia, ¿conocías a más personas o conoces a más personas que hayan entregado exvotos a la Virgen? Antes de entregarla yo, la verdad que no, porque era pequeña, pero luego sí que hay mucha gente que ha traído cosas. Por ejemplo, el chiquito este es mucho más joven que yo y no hace muchos años que trajo su capote de paseo y su traje. ¿Se pedía a la Virgen y a cambio se le entregaba algo? Había veces que sí, otras que no. Simplemente por querer que la Virgen tuviera algo tuyo. El exvoto es símbolo de agradecimiento, el escapulario, método de protección. Pero además hay una tercera vía para conseguir el favor de la Virgen, las rogativas, rituales que pretenden conseguir un objetivo colectivo concreto. La rogativa por excelencia para pedir la lluvia se desarrolla entre las localidades de Castrotierra de la Valduerna y Astorga. Por historia y por tradición, es considerada la madre de todas las rogativas, el último cartucho para que la lluvia caiga en León. Es la romería de la Virgen de Castrotierra. La tradición oral sitúa su origen en el siglo V, cuando el entonces obispo de Astorga, Santo Toribio, vio en la talla de la Virgen el remedio a la sequía. La falta de agua es la que provoca que un ancestral protocolo se active. Benito, ¿cómo se inicia todo el protocolo para que finalmente la Virgen llegue a esta Astorga? Lo suelen pedir las juntas vecinales de los 10 pueblos que tienen procurador. No siempre son los 10, con 2 ya nos reunimos. El presidente de turno es el que tiene que avisar a todos los procuradores para reunirse en un sitio. El presidente manda a votar. Los 10 dicen que sí, o 9 dicen que sí, uno que no, pues está votada la Virgen. Entonces, si al salir mayoría, está la votación hecha. Se empieza a levantar un acta entre nosotros, hay que comunicárselo al señor obispo y desde ahí ya a esperar a que lleguen los permisos. Pero hasta el mes de mayo la Virgen no puede salir de Castro.
tiene que ser siempre y exclusivamente el mes de mayo. Puede marchar en junio. Está escrito así desde cuando Santo Toribio ya, y ahí seguimos. ¿Es habitual que siempre que se reúnan los procuradores de la tierra se realice el voto, o en alguna ocasión ha salido que no? Siempre ha salido que sí, siempre. ¿Quién puede ser presidente o quiénes pueden tomar esa decisión? Bueno, el presidente en este caso, que me toca a mí la presidencia, como para otro año le toca a Valdevieja, es rotativa, cada año uno. ¿Todos los procuradores pueden ser presidentes? No, somos cuatro solamente, lo cual es este año Brimeda, Valdeviejas, San Román y Sopeña y Carneros. Que Sopeña y Carneros son dos pueblos, pero es una sola junta vecinal. ¿Esperabais que este año se realizara la petición? Bueno, yo ya lo tenía, viendo lo que venía de atrás, ya desde enero yo ya me lo tenía visto y comprobado que había que hacerlo. ¿Se podría entender Castilla y León, la provincia de León, sin las rogativas? Yo me parece que no. Por lo menos en la zona de Astorga y la Valduerna es algo fuera de serie. En los pueblos cada año menos gente somos, pero cada vez que sale la Virgen, cada año más gente viene. ¿De dónde sale? Es que yo no lo sé. ¿Y cuando sale la Virgen llueve? Todos los años ha llovido, que sea más, que sea menos. Este año todavía no ha llovido, pero la novena empieza hoy. Esperamos que empiece a llover. En el caso de la Romería de la Virgen de Castrotierra, es una agrupación laica la que la coordina. Pero cuando la imagen llega a Astorga, el ceremonial queda en manos de los ministros de la Iglesia. Tras las puertas de la catedral de la ciudad, un ejercicio de devoción persigue durante 9 días obtener la gracia divina. ¿La catedral de Astorga qué papel juega en el tema de la rogativa? Está tan unido a la rogativa y a lo que llamamos el novenario que no podría ser lo del Castro si no fuera la catedral. 9 días de oración intensa, podríamos decir, de cultos extraordinarios que no hay normalmente durante el año. La novena consiste en el rezo del rosario y después unas oraciones en lo cual se pide sobre todo la lluvia, y después termina con la misa cada día. Pero la novena es anterior a la misa. ¿Acude gente a la novena? Mucha, de todos los pueblos de alrededor se llena la catedral prácticamente los 9 días que está la Virgen aquí. El traslado no tendría sentido si no hubiera la novena, que es donde Nada. Se desarrolla. Lo has dicho muy bien, es donde se desarrolla toda la rogativa o votación de la Virgen del Castro por los procuradores, en la novena. La novena es el todo de la venida de la Virgen, es lo más importante. El actual rito leonés se entronca con tradiciones ancestrales en las que el ser humano pedía la lluvia a los dioses. Por ejemplo, los celtas lo hacían con la diosa Fraga. Al igual que sucedió con los exvotos, los ritos precristianos se sacralizaron y en muchas celebraciones la Virgen María adoptó el rol de aquellas diosas. ¿Las rogativas al final son una muestra de religiosidad popular? Las rogativas tienen un fundamento en el Evangelio, en la palabra de Jesús, que nos dice: pedid y se os dará, llamad y encontraréis. La forma concreta de hacerlas pues viene expresada en la cultura de un pueblo. La gente quiere expresar su relación con Dios de determinadas maneras y así surgen las rogativas a lo largo de los siglos. En cierto sentido es una expresión de la fe de la gente que quiere relacionarse con Dios y pedir su bendición. ¿En qué se fundamentan este tipo de ritos? ¿En que si yo pido, me dan? Las rogativas se basan en que nosotros confiamos en el poder de Dios. Las rogativas se basan en que Jesús mismo nos invita a rezar. Las rogativas se basan en que Dios no desoye las oraciones de los hombres. Las rogativas se basan en la inmensa confianza que tenemos en que cuando yo le rezo a Dios, Dios me escucha. Y luego la rogativa, incluso cuando exige sacrificio y esfuerzo, como esta de traer la Virgen andando, hacer kilómetros, venir 9 días a la novena, la rogativa también es una expresión de lo que a mí me importa lo que estoy pidiendo. Yo hago un esfuerzo porque siento la necesidad
de pedirle algo a Dios que yo no soy capaz de conseguir. Es decir, que la rogativa no es solo sacar los santos a la calle. Fundamentalmente la rogativa es rezar. Fundamentalmente la rogativa es poner en Dios la confianza. Fundamentalmente la rogativa es poner tú algo de esfuerzo. Y el esfuerzo que pones es el reflejo de lo que necesitas, el don que pides. ¿Cómo un sacerdote puede explicar a la gente qué es una rogativa o qué es lo que se hace durante la rogativa para que no sea un tema supersticioso? Rezar nos pone en relación con Dios. Rezarle a la Virgen nos pone en relación con ella. Cuando rezamos, y rezamos de verdad, y abrimos nuestro corazón, la misma rogativa me va transformando, la oración va transformando mi alma, haciendo que mi corazón sintonice con la voluntad de Dios. Cuando en la rogativa se reza de verdad y uno pone el corazón en manos de la Virgen, la misma Virgen María va guiando mi corazón para buscar lo que ella quiere. Y lo que ella quiere es, por supuesto, lo mejor. La Virgen María ha formado, forma y formará parte del imaginario colectivo de cualquier comunidad religiosa. Pero más allá de las oraciones, el corazón de los fieles verá en ella la solución a los problemas que no hayan respuesta en la razón. Thank you.